El secuestro y asesinato de la nieta de un importante magnate de Tennessee está conmocionando a Estados Unidos. La policía confirmó que los restos humanos hallados en la zona donde desapareció eran de Elisa Fletcher, quien tenía 3 días tratando de localizarla, sin embargo, no resultó como esperaban. La víctima era una maestra de jardín de infantes de 34 años que desapareció el viernes después de haber sido raptada de forma violenta cerca de la Universidad de Memphis. Todas las pistas conducen a sospechar de un hombre quien recién salió de la cárcel por un crimen similar. En la desaparición de Elisa Fletcher, Cleota Abston, de 38 años, fue acusado de secuestro especialmente agravado y de manipulación de pruebas de la maestra de 34 años y madre de 2 niños, dijo el Departamento de Policía de Memphis. También fue detenido su hermano Mario Abston, de 36 años. La mujer fue obligada a entrar en un vehículo mientras corría cerca del campus de la Universidad de Memphis. Un hombre se le acercó y la obligó a entrar en una camioneta GMC Terrain de color oscuro tras un breve forcejeo.